Bueno, Carla, ¿vos silenciás los micrófonos del resto? Sí, sí, estoy en eso. Voy a ver cuál está abierto. Bueno, pues estaba yo recogiendo el cuarto de mi mamá, recogiendo cajas. Bueno, buenas noches. Siendo las 19:05, vamos a dar inicio a esta nueva convocatoria de la Sociedad Argentina de Emergencias, en estos Zoom, que ya son un clásico, los viernes a las 19 horas, en el marco de la pandemia COVID que tenemos mundial. En esta oportunidad vamos a tener dos charlas, dos conferencias muy buenas. La primera a cargo del doctor Leandro Seoane, que es un médico emergenciólogo, que actualmente es el coordinador de la unidad de ultrasonido en emergencias en el Hospital Universitario Austral, amigo personal, así que lo estimo mucho, además de un gran médico y un gran conocedor de las patologías de emergencias, ¿sí? Que nos va a hablar de un poco el uso de la ecografía en el diagnóstico COVID en emergencias, cuánto nos ayuda y cuánto nos facilita la vida en el primer contacto con el paciente. Y luego de ello, sin preguntas en el medio, las vamos a dejar para el final a través del chat, sigue la doctora Sabrina Rodera, quien también es médica especialista en emergencias, ex residente del Hospital Churru, y quien ha pasado 3 meses hace poquito en Nueva York, trabajando en un hospital central donde estuvo en el pico de la pandemia en Nueva York, asistiendo a pacientes en ese lugar. Así que Sabrina nos va a contar un poco su experiencia y qué le pareció y cómo podemos también prepararnos un poco nosotros acá en Argentina, donde nos venimos preparando, pero todavía no tenemos ese acercamiento tan intenso como en Nueva York. Así que gracias a Leandro y a Sabrina por este tiempo, por esta preparación, y con mucho gusto los escuchamos durante esta próxima hora. Bueno, muy bien. Gracias, Marcelo Rodríguez. Espectacular por esta reunión que organizaste. Bueno, tenemos un audio de fondo. decía que, bueno, gracias por la invitación y por esta reunión que organizaste. Y bueno, creo que estamos para empezar, ¿no? Son 7:07, así que bueno, me toca un poco hablar sobre el uso de la ecografía en el diagnóstico de COVID en emergencias. Siempre, a ver si pasa, siempre digo que las insuficiencias ventilatorias o respiratorias son tiempo dependientes, ¿no? El tiempo es pulmón, es decir que bueno, el diagnóstico temprano va a mejorar siempre el outcome y los diagnósticos complementarios son más que importantes para hacer el diagnóstico definitivo. Sabemos que la radiografía hoy por hoy es el uso racional habitual, la tomografía va a ser el gold standard, y cuál es el rol de la ecografía pulmonar en estos momentos. Bien, hay diferentes publicaciones que rápidamente quiero comentarles, ¿no? Como esta en la clínica Limage, que bueno, habla sobre las características radiográficas del COVID-19, donde bueno, resumidamente dice que la radiografía es menos sensible en la detección de neumonía por COVID-19 en comparación con la tomografía, con una sensibilidad radiológica del 69%.
los hallazgos más comunes reportados por la tomografía en COVID incluyen opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones pulmonares ya en pacientes más graves. Y las opacidades estas en vidrio esmerilado, bueno, son extremadamente difíciles de visualizarlas por radiografía, como se ven claramente por tomografía. Este trabajo publicado en la Radiology sobre aproximadamente 1.000 pacientes, donde vieron que el test de PCR fue positivo solamente en 600 de ellos, y de estos 600 hubo más o menos un 98% de pacientes que tuvieron características típicas con lesiones tomográficas de COVID. Eso un poco lleva a la sensibilidad, a decir que la tomografía tiene una sensibilidad por este trabajo chino publicado hace un mes y medio, una sensibilidad del 94% y la PCR tiene una sensibilidad de un 66%. Esta otra publicación de la Radiology, bueno, llegó un poco a la conclusión que las imágenes tomográficas, el 86% tenía opacidades en vidrio esmerilado, que eran de distribución bilateral y tenían una distribución bien periférica, ¿no? Y pocos de ellos tenían consolidaciones neumónicas como estamos acostumbrados a ver en las neumonías bacterianas. Posteriormente empiezan a haber también publicaciones sobre ecografía, ¿no? Como este trabajo donde hablan las características ultrasonográficas de este nuevo coronavirus. También otras publicaciones como de Daniel Vocenzo, italiano, de Roma, donde también empieza a publicar diferentes características específicas de la neumonía por COVID. Otro trabajo también ya de la Universidad de Glasgow por Moore, otro también emergentólogo ecografista, donde empieza a describir las características ecográficas del COVID. Y después, finalmente, me voy a quedar con este trabajo que es a través de Giovanni Volpicelli, que lo publica en esta revista de Ultrasound Journal, donde habla de las diferentes características específicas y la sensibilidad que él detectó en las imágenes ecográficas para decir que tiene COVID positivo. Entonces, él decía que el rasgo característico visible en todos estos pacientes con neumonías era el vidrio esmerilado, ya un término descriptivo que indica alteración intersticial, ¿no?, del pulmón. El COVID-19 típicamente induce a una neumonía, como decíamos, bilateral, difusa, de distribución asimétrica, parcheada, y sobre todo en la periferia del pulmón, ¿no?, con en contacto con la pleura. Esto un poco hace que, de forma particular, se puede investigar muy bien con el ultrasonido. Y bueno, técnicamente se utiliza un traductor convexo con frecuencias bajas de 3,5 o 4 MHz y lo que Volpicelli decía que había que explorar sí o sí 12 áreas pulmonares. Bueno, las áreas pulmonares se dividen en parte de acuerdo a la distribución lineal a través de tres zonas sobre la línea medioclavicular, otras zonas acá en la línea axilar media y otras zonas en la línea intercostal posterior, como se visualiza aquí, ¿no? Y del lado izquierdo, bueno, acá es del lado derecho, ¿no?, es decir, una zona aquí, ¿no?, línea media clavicular, la segunda zona, la zona línea media clavicular y la zona posterior. Por lo tanto, hay seis zonas, como también del lado izquierdo, por más que la zona 2 está en el área cardíaca, pero bueno, hay seis zonas derechas y seis zonas de mitórax izquierdo. Bien, los principales signos no específicos en la ecografía pulmonar, ecografía pulmonar del COVID es sobre las líneas B, que ya hemos venido hablando ya hace un tiempito, que se visualizan de todas sus formas posibles. Es decir, líneas B, tanto en sus formas separadas, como en sus formas unidas o coalescentes, que llevan quizás a un pulmón ya brillante. Y después también se visualizan consolidaciones subpleurales, que son pequeñas, distribuidas en ambos campos pulmonares. Y también puede visualizarse línea pleural irregular. Pero repito, estas son características no específicas de esta enfermedad.
Aquí vemos un pequeño video donde se visualiza la línea pleural, bastante regular, y las líneas B cómo van hacia abajo, ¿sí? Estas imágenes bien telecogénicas blancas. Acá la línea pleural irregular, y se ve un poquitito esta pequeña consolidación subpleural. Bueno, estas son características no específicas del COVID-19. Con un traductor convexo, podemos ver cómo la línea pleural todavía sigue regular, y vemos muchas líneas B, quizás como de forma... ¿cuál es? No, pero... Bien. Vamos a los signos ya específicos que se han encontrado en todas estas publicaciones del COVID-19. Entonces, en las primeras fases de la neumonía por COVID se visualiza un artefacto brillante, como si fuese en banda, que se extiende de la línea pleural regular, se va hacia el fondo de la imagen, que a menudo aparece y desaparece con los movimientos respiratorios, ¿sí? Esto se muestra bien en las fases tempranas, agudas, durante su propagación de la enfermedad, y hay áreas limitadas con lesiones de parénquima sano o normal en el medio. Entonces, sobre todo Volpicelli hizo la mención del signo del haz de luz, en inglés el light beam, que puede describirse como este artefacto, como un gran haz de luz en banda, que desaparece durante la respiración. ¿Sí? Y esto ayuda a identificar y caracterizar el patrón típico ultrasonográfico del COVID. Bien. Este era un paciente nuestro del 21 de mayo, donde tenía 30 años, de personal de seguridad que estuvo en contacto con un sospechoso COVID-19, bueno, consulta por fiebre y tos de 3 días de evolución, y fíjense cómo se visualiza bastante bien esta imagen, que es como una línea B grande, ancha, en banda, llamada entonces light beam. Bien, entonces hay patrones ultrasonográficos, todos los signos ultrasonográficos, incluido el light beam, se puede observar en diferentes afecciones pulmonares, pero lo que da la especificidad ultrasonográfica es la distribución bilateral parcheada, obviamente con un entorno epidemiológico. La distribución típica entonces de la enfermedad en parches bilaterales, múltiples, dejando áreas libres y combinados con el haz de luz, hace el diagnóstico de la alta probabilidad del COVID-19. Y cualquier otra combinación de estos signos que veníamos también hablando, se considera una probabilidad ya intermedia. Quiero comentar otro caso clínico del 1 de abril, que viene con 48 horas de evolución, por fiebre, tos seca, sin disnea, con una saturación baja de 92% del ambiente, una frecuencia respiratoria de 22, estaba normotensa, pero levemente taquicárdica. Entonces, lo primero que se hace es una radiografía de tórax, ¿no? Donde, bueno, no aparece una gran evidencia de signos de consolidación, ni tampoco infiltrados intersticiales. Por lo cual, después le hacemos una ecografía y en ambas bases se visualizan las líneas estas B que un poco les comentaba recién, ¿no? Acá es un pequeño videito donde se ve la pleura ya irregular y pequeñas consolidaciones subpleurales. Bueno, esto estamos hablando del 1 de abril, ya ha pasado tiempo. Acá se visualiza muy bien la consolidación subpleural del pulmón de la base derecha. Es decir, ya tiene 2 estudios complementarios. Bueno, pero quedando todavía la duda y la falta de confianza en la ecografía, va nuevamente por tercera vez a diagnóstico por imagen, donde se hace la tomografía computada y se ve estas pequeñas imágenes en vidrio esmerilado, como se visualiza acá principalmente en ambas bases, como muy bien se describía en esa primera ecografía. ¿Sí? Bien, entonces cabe destacar que en este paciente tuvo un traslado 3 veces al servicio de diagnóstico por imágenes con la posibilidad de contagio del personal múltiple del hospital, ¿no? Este trabajo chino, ¿no?, de pocos pacientes, pero confirmados todos COVID-19, mostró que específicamente los signos ecográficos se iban a observar
en las regiones, como dice acá, número 6, que son ambas bases, en un 75% de estos pacientes. Después en distribución más medial y poco menos en los vértices o ápices. Bien, este es el algoritmo del Ministerio de Salud, que ya también fue publicado hace un mes y medio aproximadamente, donde refiere los estudios complementarios que podría hacerse a estos pacientes con COVID. Bueno, obviamente acá están los signos de tanto superiores como inferiores, de tos, astenia, anosmia, lo cual dice que, bueno, sin factores de riesgo, es decir, sin factor de riesgo, con signos vitales y una semiología normal, el paciente podría ser dado de alta y aislarse, pero si no tiene factores de riesgo, pero sí tiene una frecuencia respiratoria un poco más elevada, reales crepitantes, saturaciones bajas, bueno, el paciente debería hacerse una radiografía de tórax frente perfil. O si no, directamente con factores de riesgo, nada más, 60 años u otras comorbilidades, irían entonces a una radiografía de tórax. El Ministerio, de verdad, por falta de conocimientos, que la ecografía, como repito, tiene sensibilidad mayor que la radiografía y está de acceso habitual 24 horas, propone la radiografía. Si se visualiza una opacidad, directamente da criterio para neumonía y, bueno, internación. En el caso que tenga una opacidad dudosa o la radiografía sea normal, no nos quedamos con este único diagnóstico, sino como venimos con pacientes con factores de riesgo o características respiratorias, sale al estudio del gold standard, que es la tomografía. Bueno, si ahí sí la tomografía es normal y todo el resto normal, el paciente se iría a la casa, y si es patológica, se internaría con diagnóstico de tomografía. En ciertos hospitales, acá en Argentina, repito un poco que la sensibilidad de la radiografía de tórax, por este trabajo y muchos otros, en COVID es realmente baja, tiene solamente un 69% de sensibilidad. Por lo tanto, como hay en diferentes hospitales donde está avanzado el uso de la ecografía, nosotros desde el Hospital Austral del 2015, que estamos realizando ecografía torácica, propusimos un algoritmo de diagnóstico donde está la ecografía antes que la radiografía. Por lo tanto, esto es lo mismo, según el Ministerio de Salud, exactamente igual, no lo voy a repetir, simplemente en vez de realizar la radiografía, tenemos que preguntarnos si la ecografía está disponible, tanto el ecógrafo como el personal humano idóneo, si el paciente tiene un BMI menos de 30 y que no tenga patología pulmonar crónica, porque esto entorpece bastante la visualización de las características típicas del paciente con COVID. Entonces, si no tenemos esto, bueno, directamente vamos al estudio radiográfico, si es patológica hicimos diagnóstico, y si es negativo dudoso, vamos a la tomografía, como lo propone el algoritmo del Ministerio. En este caso que sí podremos hacer la ecografía, bueno, si es normal o nos llega a tener alguna duda, actuamos igual como la radiografía, es decir, no nos quedamos solo con este estudio diagnóstico, por más que tenga más sensibilidad, sino iría a tomografía para descartar definitivamente que el paciente no tenga nada viniendo de un paciente que tiene factores de riesgo o características respiratorias, ¿no? Y si la ecografía sí es positiva, bueno, esto específicamente los signos van a ser clasificados de acuerdo a si tiene el light beam, el signo de las de luz, bueno, será entonces una ecografía con el sello de la alta probabilidad o un sello de intermedio o baja probabilidad. El paciente se internaría con todo el laboratorio específico que demanda hoy por hoy el Ministerio de Salud. Entonces, la ecografía está inserta en un algoritmo, no tratando de sacar la radiografía de tórax, sino poniéndola en un nivel superior porque lleva más sensibilidad y especificidad para esta patología hoy por hoy vivida por todos nosotros. También, ya hace tiempo, desde mismo de Italia, del grupo de Via Stoli-Gualuti en la Universidad de Pavia, han publicado diferentes trabajos desde el 2012 en adelante, donde podemos identificar la severidad de nuestro paciente. ¿Cómo? Bueno, identificando y examinando ecográficamente los 6 sectores del lado derecho y los 6 sectores del lado izquierdo,
pero subclasificar cada sector desde 0, que es normal, hasta 3. El número 1 sería líneas B aisladas, el número 2 líneas B más coalescentes o light beam, con constelaciones pequeñas supleurales, o si no, el número 3 le da al segmento la consolidación. Bueno, obviamente si multiplicamos el grado 3 máximo de todos los segmentos por los 6, nos da 36, sería el índice de severidad más grave que tiene nuestro paciente. Y esto tendría una utilidad de seguimiento del paciente internado, del paciente que se sigue quizás en emergencia o en el piso, o quizás en los pacientes que llegan a terapia intensiva. Nosotros del hospital propusimos un protocolo de acción, esta es la ficha de los pacientes con sospecha de COVID, donde bueno, están los pulmones, están los diferentes segmentos, y aquí completamos en cada segmento qué es lo que visualizamos en la examinación de nuestro paciente. Ahí le ponemos un puntaje, desde 0 hasta 3, sumamos y nos da este score de severidad. Y aparte, lo que ponemos, según las características encontradas en cada segmento, ponemos si la probabilidad de tener COVID es alta, intermedia o baja. ¿Sí? Bien, esto es un poco también como para ir ya terminando y dejándola a Sabrina. Sabemos que la afectación leve, podemos tener líneas B aisladas, una afectación ya más moderada, líneas B más coalescentes, o las consolidaciones pequeñas supleurales, una afectación más severa, que es el pulmón más blanco, y mucho más severo, con empeoramiento, con la imagen típica de la consolidación pulmonar o el pulmón gris. ¿Sí? Entonces, para concluir, yo diría que en esta charla, los patrones ultrasonográficos pulmonares varían desde patrones intersticiales bilaterales leves a severos, con un engrosamiento pleural, con líneas B dispersas, y luego quizás juntas como el light beam o el haz de luz. Las pequeñas consolidaciones supleurales es una progresión de la enfermedad, y la consolidación pleural la asociada corresponde ya a una enfermedad más. Los hallazgos pulmonares son más prominentes, como bien lo dijimos, en las zonas basales. La segunda conclusión es, frente a la radiografía de baja sensibilidad, la ultrasonografía tendría un rol más que importante en la sala de emergencias. El eco bedside evitaría, como mencionamos, el traslado innecesario, reduciendo el número de personal de salud. El monitoreo de pacientes con neumonía para estratificación de severidad y pronóstico en la sala de emergencias tiene gran utilidad en la sala de emergencias e internación o en terapia intensiva, y mismo también los pacientes en terapia intensiva pueden tener seguimiento ultrasonográfico en los pacientes que están ventilados o para determinar el destete. Así que bueno, esta sería un poco la presentación y termino con estas palabras de Wonsenso, que fue uno de los primeros que publicó Signos de COVID, donde dice que, bueno, que la opinión de él es que el personal tiene que estar de forma segura para manejar el COVID-19 en esta pandemia, y tiene de forma concomitante saber no solamente examinar clínicamente al paciente, sino él mismo, emergentólogo, tiene que saber identificar de forma bedside las imágenes ecográficas. ¿Sí? Porque él dice que la ocultación es silente de pacientes hipóxicos, pero felices con líneas B. Así que me gustó esta carta de lectores que Daniel Wonsenso lo hizo en una de las revistas del Lancet. Y bueno, hasta aquí llegamos. Esta fue la presentación. Y yo creo entonces que capaz que hay preguntas para después, pero estando ya en 7 y 25, no sé si te parece, Marce, quizás le podemos dar la palabra a Sabrina. Perfecto, muchísimas gracias, Leandro. Excelente, muy clara la presentación. Y bueno, Sabrina, te escuchamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Voy a tratar de compartir la pantalla. Ahí estamos.
Bueno, Leandro, espera, Sabrina, perdóname. Leandro, deja de compartir tu presentación así podemos ver la de Sabrina, por favor. Ahora sí, Sabrina, perfecto, te vemos. Ahí estamos. Bien, gracias por la invitación. Bueno, como me presentaron previamente, soy Sabrina Rodera y estos últimos 3 meses, un poco por casualidad, llegué justo en el inicio de la epidemia en Nueva York y bueno, y pude ver no solamente la evolución de la pandemia, sino la respuesta del sistema de salud frente a todo esto que se presentaba. Voy a tratar, es medio complicado contar un poco la historia y la experiencia, son muchas ramificaciones y tenemos poquito tiempo, pero me gustaría de alguna manera poder transmitirles quizás un poco temporalmente para que se den una idea de cómo se fue manejando todo. Entiendo que desde Argentina están como hace 3 meses en una especie de inquietud y esperando algo que sucede, que no sabemos si va a suceder o cuándo, y esa situación es muy distinta a lo que pasó allá, que es que rápidamente nos encontramos en el medio de una cuestión casi explosiva de la epidemia y nadie estaba realmente preparado para eso, y sin embargo lo que se logró es darle de cierta forma respuesta a esa demanda. Para tener un poco de idea, simplemente los quiero ubicar temporalmente. Ahí está. Para que tengan una idea temporalmente cómo fue esto, Estados Unidos está en rojo y los casos del estado de Nueva York representan la mitad de los casos de todo Estados Unidos. Hoy es un poquito menos, pero para tener una idea está bien. Y esta es la fecha en la que yo me encuentro llegando a Nueva York. Estados Unidos reportaba solamente 200 casos, Italia ya estaba llegando a los 4.000 casos, y esto es un poco lo que podemos ver en cuanto a lo que es la anticipación, ¿no? Pudimos ver el pico inicial de China, a todos les pareció algo aislado, lejano, diferente y que nunca iba a llegar. Y después nos encontramos con la situación de Italia reportando casos en ascenso y pueden ver que las curvas son bastante exponenciales, lo que nos muestra que esto, un silencio de radio y una vez que arranca el contagio local en una ciudad o en un país pequeño como Italia, el crecimiento de los casos son exponenciales. 10 días después de mi llegada a Estados Unidos, ya estábamos con la misma cantidad de casos que reportaba Italia llegando a los 25.000 casos, y como pueden ver, al 22 de marzo ya habíamos alcanzado y superado ambos países la curva de China que venía en meseta hacía rato. Así que este fenómeno de anticipación es muy interesante porque nos permite ver cómo la experiencia de China nos debería haber anticipado lo que podía suceder, y Italia nos estaba mostrando con 10 días de anticipación exactamente una situación casi gemela entre lo que era Europa y Estados Unidos. Un poco de estadística, esto es actual, me gustan mucho los números, a veces son difíciles de interpretar, es fácil mirar los casos totales, pero sepan que los casos totales siempre están ligados al número de test, o sea, cuántos test hacemos por millones de habitantes, y fíjense cómo lamentablemente Brasil se ha acercado, ha ido sumando posiciones, reportando 600.000 casos, pero con un nivel de testeo bajísimo. Fíjense la diferencia, que sigue estando en el top de los países con un nivel de testeo bajísimo. Y el mismo ejemplo que tenemos acá es el de la India, el bajo reporte de casos. En general, las muertes totales suelen ser menos mentirosas, o por lo menos hasta la llegada del coronavirus a nuestro queridísimo tercer mundo, porque es más difícil dejar de reportar las muertes que suelen darse en medio hospitalario. Obviamente ahora probablemente esto no deje de ser cierto debido al bajo reporte de las muertes fuera del hospital, pero nuevamente Brasil sigue estando en el top 5, y Estados Unidos
ha superado las 100.000 muertes en poco tiempo, de los cuales 40.000 de esos corresponden al estado de Nueva York. Y nuevamente marco acá este número que me gustaría que siempre le presten atención al bajo reporte que hay en los países del tercer mundo, y Argentina, su nivel de testeo está precisamente peligrosamente en el medio de estos dos números. Tratando de explicar un poco lo que es el outbreak o esto de la epidemia, que es algo que sucede tan rápidamente, es que es una situación de víctimas múltiples. El problema es que como emergentólogos estudiamos y nos entrenamos en el manejo de víctimas múltiples, en general lo interpretamos relacionado con el trauma. Y el trauma es una situación que sucede en un momento único, tiene un principio y tiene un fin. Obviamente, cuando hay víctimas múltiples o catástrofes, se sobrepasa el sistema de salud, pero es algo que tiene una predicción muy esperable. Sabemos que hay una primer curva de mortalidad, que son pacientes que nosotros ni siquiera vamos a llegar a darle atención en el hospital, porque son los pacientes que mueren en la cena. Una segunda curva, que es esta la que sobrepasa nuestros sistemas de emergencia, entre la primera y la tercera hora, rápidamente se reciben muchos pacientes, pero rápidamente esto disminuye. Y después hay una tercera curva que tiene que ver asociado a los cuidados de la salud, los pacientes en terapia intensiva. Pero esto siempre hablando de un evento único. Por ejemplo, cuando hay un tiroteo masivo, fíjense los números que son, 50 muertos, de los 50 muertos es el ejemplo del tiroteo masivo en Orlando, en la discoteca, 39 pacientes murieron en la escena, o sea, de los 50 pacientes, 39 no los llegamos a ver. 69 pacientes fueron trasladados al hospital, de los cuales 11 murieron en esta segunda curva. Esto empieza, termina, es una guardia fatal, una mala noche, pero al otro día ya estamos todos volviendo a la normalidad. La diferencia en esta situación del coronavirus es que las víctimas múltiples se presentan con réplicas diarias, y estas réplicas diarias son acumulativas. Es una enfermedad infectológica, contagiosa, invisible, de transmisión silenciosa, con un periodo de entre el contagio y la presentación de la enfermedad prolongado. Así que cuando nosotros vemos los números de pacientes que van aumentando, en realidad estamos viendo una fotografía de 7 o 14 días anterior, y que tiene complicaciones a largo plazo. Cada paciente que se interna ocupa una cama de hospital 5, 7, 14, 20 días, y ese fenómeno lo que hace es acumular los números de pacientes y saturar al sistema en forma muy prolongada. Y en el personal de salud y en los pacientes y sus familiares se genera un fenómeno de anticipación. Imagínense que es como todos los días levantarse a la mañana para ir a trabajar y saber que va a haber un tiroteo masivo o se va a caer un avión en la puerta del hospital todos los días recibiendo esa cantidad de pacientes. El estrés se acumula, el personal de salud está agotado y van a ver que todos los pacientes tienen un familiar que falleció de coronavirus, un conocido que falleció de coronavirus, entonces es una situación que genera muchísimo estrés. Y esta acumulación de pacientes es lo que genera la saturación y el desastre. Por otro lado, es una situación altamente dinámica. Es dinámica porque la enfermedad es dinámica, tiene su propia evolución, y epidemiológicamente también. Si bien uno vive tratando de hacer predicciones, es muy difícil saber el comportamiento final real que va a tener la enfermedad. Y todo esto también es dinámico en cuanto al conocimiento, porque es una enfermedad nueva, que no sabemos cómo tratar, que estamos aprendiendo sobre la marcha, y a partir de esto tenemos que lograr dar respuesta con nuestro sistema de salud. La capacidad de adaptarse como profesionales, en este sentido, es muy importante, porque van a ver que los protocolos cambian todo el tiempo, que las normativas cambian todo el tiempo, que los tratamientos cambian todo el tiempo, y uno no está acostumbrado a no saber, y esto también genera muchísimo estrés. Funcionamiento del sistema tiene distintos niveles de necesidad y de crisis, desde el funcionamiento habitual, un periodo de crisis donde los recursos hay que racionalizarlos, y finalmente el desastre cuando no hay capacidad de dar respuesta. Y estos niveles de atención afectan a todo el funcionamiento del sistema, desde a quién testear, a quién definir como caso probable, la
asociación de los recursos, el uso de protección personal, el cambio en los protocolos, la definición de los aislamientos y la decisión de hacer soporte vital y medidas heroicas. De alguna manera voy a tratar de hablar de estas cosas, obviamente que son muchísimas cosas y probablemente no haya tiempo para todo, pero vamos a tratar de hablar un poquito de estas cosas. Para ponerlos un poco en situación, obviamente los colores más oscuros son los lugares donde hubo más porcentaje de pacientes. Esto que ven por aquí es Manhattan, el primer punto rojo es donde está el Hospital Central del Mount Sinai, que era mi lugar habitual. Este siguiente punto rojo es un hospitalito pequeño de Mount Sinai que está en Queens. Y esto más acá es el Hospital de Helmholtz, que es en realidad un hospital público, pero que Mount Sinai gerencia de alguna manera el sistema de emergencia y fue uno de los hospitales más golpeados de la ciudad de Nueva York. Cuando empezó todo esto, la primera semana de marzo, entre la primera y la segunda semana de marzo, se abrió la posibilidad de testeo y de alguna forma se intentó darle testeo a toda la gente. O sea, si las personas se presentaban con síntomas, sin síntomas, con nexo epidemiológico o no, y requerían el test, se les ofrecía. Esto no duró ni una semana por la saturación completa del sistema y lo que se ve acá, que en realidad la gente se terminaba exponiendo a mayor riesgo del que tenían. Pacientes asintomáticos o levemente asintomáticos que requerían el test. Así que en menos de una semana eso se canceló y se suspendió. De todas formas, había gente sintomática que requería atención. Se pusieron carpas, se trató de sacar todo el sistema de testeo fuera del hospital, sobre todo todos los pacientes que no iban a requerir oxígeno o cualquier otro soporte ventilatorio para agilizar el testeo. Y se inventaron estos tipos de testeos express para que la gente no se tenga que ni bajar del auto, se tomaba el hisopado y después se les enviaba el resultado o por teléfono o por mail. Y algo muy importante que surgió es el uso de la telemedicina. La telemedicina empezó a cumplir distintos roles, sobre todo para el seguimiento de pacientes leves en domicilio, pacientes que son ambulatorios, para la realización de interconsultas dentro de la unidad de emergencia, porque la unidad de emergencia se volvió una zona infectada de coronavirus, donde ningún especialista quería asistir a hacer una interconsulta. Entonces, con el sistema de telemedicina, a través de video, se podía mostrar al paciente la historia clínica y tomar decisiones a partir de eso. La comunicación con los familiares, porque una vez instaurada la epidemia, se suspendieron todo tipo de visitas a todo tipo de pacientes, desde relacionados con coronavirus o cualquier otro tipo de visita, inclusive los partos se hacían sin acompañamiento familiar, así que la comunicación con los familiares fue muy importante, y después para el seguimiento al alta, para evitar que el paciente tenga que volver al hospital a hacerse los controles. Otras medidas que se tomaron fue distribuir a los pacientes a distintos hospitales fuera del sistema, o sea, distintos hospitales, distintas cadenas privadas. Lo que hicieron fue, por ejemplo, el Hospital de Traumatología tomó todos los pacientes que eran coronavirus negativos y que estaban internados esperando una cirugía ortopédica, fueron trasladados ahí, el Hospital de Cáncer tomó a sus pacientes oncológicos, y llegado fines de marzo llegó el barco de la Armada con una disponibilidad de 1000 camas para sumar, que en principio la idea era alojar a pacientes sin coronavirus, que esto tampoco fue muy efectivo porque lo que se vio con la evolución es que llegó en el punto máximo de la epidemia, todos los pacientes tenían coronavirus. Hasta un 90% de los pacientes, no importa el motivo de consulta, si venían por una CV, por un infarto o por disnea y fiebre, todos eran coronavirus. Así que esta idea inicial de trasladar los pacientes negativos no duró mucho tiempo porque lo que se necesitaban eran camas coronavirus. Y también surgieron estas carpas, esto es Central Park, precisamente enfrente del hospital, son carpas autogestionadas, tienen disponibilidad de recursos, materiales, personal médico y asociado, su propio sistema de energía, y son completamente funcionales, y alojaban pacientes inclusive con camas de terapia intensiva. Fíjense fácilmente, monitor, respirador, bombas de infusión, armaron camas de terapia intensiva. Y las camas de terapia intensiva se multiplicaron en todos los hospitales.
el hall principal del hospital se convirtió en una enorme sala de terapia intensiva, se armaron carpas en los estacionamientos, y se fue subiendo el nivel de atención. Lo que era clínica médica pasó a ser terapia intermedia, todos los espacios del hospital fueron subidos de nivel. Y como ven acá, no sé si se entiende muy bien, pero estos son cómo convirtieron habitaciones comunes en habitaciones con presión negativa. Simplemente poniendo un extractor con filtro, lo que hicieron fue convertir habitaciones que eran antes de terapia intermedia o de lo que sería monitoreo, a habitaciones con presión negativa para poder alojar a estos pacientes. Y bueno, finalmente, como medidas logísticas que se ha hablado bastante, es la instauración de camiones refrigerantes, porque así como los pacientes se multiplicaron las muertes, y esos son cuerpos, y hubo que colocar camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales porque no había capacidad de manejo de los cuerpos. Y finalmente, como ha salido en las noticias, los entierros de fosas comunes, los pacientes están identificados los cuerpos, esperando reclamo de familiares, aunque lamentablemente muchos no han sido reclamados. Bien, hablamos un segundo de elementos de protección personal. Me encantaría estar dando esta clase face to face, pero elementos de protección personal. No existe el elemento de protección personal perfecto. Este dibujo pareciera ser perfecto, por lo menos sería lo más eficiente en laboratorio para evitar el contagio, pero la realidad es que nadie puede trabajar con esto puesto un turno entero. Y siempre que haya manipulación de poner y sacar elementos de protección personal, hay un riesgo muy aumentado. Así que para sacar el mito de que cosas perfectas no existen. Cuando pensamos en elementos de protección personal, tenemos que pensar para qué lo estamos usando, y lo que tiene es tres objetivos principales. Uno es proteger al personal de salud, otro es proteger a la comunidad, y por último, proteger a los pacientes y proteger el contagio cruzado de los pacientes. Y en general las medidas que se tomen van a estar más orientadas a una de estas dos cosas, de estas tres cosas, pero no se van a poder lograr las tres cosas. Como ven acá, este es el Hospital Mount Sinai de Manhattan, el Hospital Central, nuestro protocolo, no es que estoy recomendando, sino que les estoy contando lo que usábamos, era barbijo N95 al 100% del tiempo. O sea, al entrar al hospital se consideraba que era un área de alta circulación de virus, no solamente los pacientes, sino nuestros colegas son probables focos de contagio, así que barbijo N95, gafas y cofia todo el tiempo. La cofia no por una cuestión de contagio, sino por una cuestión de comodidad, que tener la cofia puesta para ponerse el barbijo encima es simplemente eso. Y al acercarse al paciente, guantes, camisolín y máscara facial. En cambio, en el hospital de la ciudad, en Elmhurst, en Queens, constantemente lo que se consideraba era que no había ninguna zona limpia. O sea, en Mount Sinai lo que podíamos pensar era que la oficina, el lugar donde uno trabajaba, con la computadora, donde estaba haciendo la historia clínica, era una zona dentro de todo limpia, entonces uno podía estar sin camisolín, sin guantes. En cambio, en Queens la situación era tan terrible que se consideraba que una vez que uno atravesaba la puerta de la unidad de emergencias, todo estaba contaminado. Entonces, lo que se usaba era constantemente barbijo N95 o superior, gafa facial, cofia, mameluco y guantes. O sea, uno usaba un par de guantes como si fuera la propia piel. Y al acercarse al paciente se colocaba un segundo par de guantes y si había disponibilidad camisolín. ¿Por qué un camisolín arriba del mameluco? Simplemente para evitar la contaminación cruzada. Porque si yo me acerco con el mismo mameluco a distintos pacientes, yo no me voy a contagiar, pero voy a estar llevando el virus de un lugar a otro. Obviamente que cuando la situación es tan crítica y todos los pacientes, 90% de los pacientes tienen coronavirus, esto deja de tener por lo menos tanto sentido. ¿Está bien? Así que eso era básicamente. Y en el medio lo que uno hacía era lavarse los guantes con alcohol o clorexidina, como si los guantes fueran la propia piel. Recuerden todo esto, que el virus entra a nuestro contagio a través de la vía respiratoria y las mucosas de los ojos probablemente, así que lo más importante es mantener
protegido y limpio la cara, ¿está bien? O sea, el uso de mameluco, el uso de camisolín, lo único que hace es evitar que eso que uno tiene en el cuerpo pase a nuestra cara, ¿está bien? Pero en realidad el virus no atraviesa la piel y el contagio no es a través de la piel. Por eso hay que ser muy criteriosos cuando uno toma la decisión de qué elementos de protección personal son fundamentales y necesitamos para nuestro servicio. Y acá simplemente un ejemplo para que vean que así era un día en la vida diaria. Los elementos de protección personal tienen que estar puestos todo el tiempo y el momento más riesgoso es cuando uno se saca la protección personal. Entonces, si uno va a estar con PPE completa, máxima, pero se la va a estar sacando cada una hora o cada dos horas para tomar agua o para ir al baño, no sirve, porque uno se expone a mayor riesgo en cada cambio. Entonces, lo ideal es poder usar un elemento de protección personal que uno lo pueda tener puesto durante todo el turno y haya un área de cambiado donde uno pueda sacarse las cosas antes de ir a casa. Obviamente que ellos trabajan turnos mucho más cortos y es difícil de adaptar a nuestra situación. Ningún médico de planta trabaja más de 8 horas y ningún residente trabaja más de 12. Pero bueno, bien, para marzo con la SAE hicimos estas recomendaciones. Estas recomendaciones se basaban en bibliografía, en lo que se hablaba internacionalmente. A mitad de marzo, nosotros en Nueva York estábamos diciendo lo mismo, que no se recomendaba el uso de ventilación no invasiva, que no se recomendaba el uso de cánula de alto flujo por el alto riesgo de contagio, y porque además teníamos un concepto o nuestro conocimiento acerca de la neumonía viral, el distrés respiratorio, era que estos pacientes requerían intubación precoz. Y así fue como se intentó trabajar, ¿sí? O sea, creíamos en esto y hacíamos en esto. Se multiplicaron los respiradores, los 840, aparecieron respiradores nuevos y modernos, hermosos para trabajar, seguían abriéndose camas, se empezaron a usar los respiradores de traslados, o sea, se sacaron todos los respiradores de traslados que había en quirófano, en imágenes, para dar disponibilidad a los pacientes, aparecieron respiradores de traslados de este tipo que son muy nobles, pero uno no puede ver las curvas de los pacientes, y aparecieron equipos que para ellos eran, no sabían ni cómo prenderlos, porque hubo todo un resurgimiento de lo que es los equipos por la necesidad. Ellos tienen como un sistema de contingencia donde hay como un depósito de respiradores, muchos de ellos son recuperados y arreglados, que estaban simplemente ahí guardados, y bueno, fueron apareciendo. Imagínense tener en una unidad de emergencias, en una misma guardia, 6 respiradores distintos que se manejan de 6 maneras distintas. Y obviamente cuando todo eso fue superado, y no había más respiradores, estamos hablando de que había por lo menos una intubación por hora, en el pico máximo a fines de marzo, principios de abril, reaparecieron las cánulas de alto flujo y reaparecieron cualquier sistema de ventilación no invasiva tipo CPAP y BiPAP. Bien, y lo que tiene el Estado de Nueva York es una guía que tiene 272 páginas que dice cómo uno debería seleccionar qué paciente se ventila en el caso de que no hayan respiradores suficientes. A este límite nunca se llegó, por lo menos en el hospital de Manhattan, pero sí vi utilizar este triage en el hospital de Elmhurst, donde básicamente lo que se hace es como si fuera una lista de espera o triage de los pacientes que requieren ventilación, y se les asigna un color para ver quién es el próximo para intubarse y para ocupar un respirador. Este tipo de triage sirve si uno tiene en cuenta todo el hospital, y no solamente los pacientes de la unidad de emergencia, porque puede pasar que vos tengas un paciente que necesita ser intubado, pero está en verde y puede esperar, y quizás en la terapia hay un paciente que está en rojo y requiere el ventilador ya, entonces eso tiene que estar coordinado. ¿Qué dice la guía? Que si yo tengo dos pacientes con la misma puntuación, debería sortearse en forma azarosa a quien le toca el respirador. Esto parecía bastante, no tenía mucho sentido, entonces lo que se hizo en ese momento fue usar los predictores que se empezaron a conocer propios de COVID
como es el dímero D o la ferritina, para ver qué pacientes tenían más chances de sobrevida. Fíjense que esto es que el paciente que tiene más chances de sobrevivir, o sea, SOFA más bajo, se intuba primero. Es quizás un poco al revés de lo que uno intuitivamente podría pensar como en primera instancia, pero los pacientes de mayor gravedad quedan excluidos, y después el orden de asignación es pacientes de menor gravedad. Bien, y además de la falta de respiradores, empezamos a ver este tipo de pacientes que llamaban mucho la atención. Eran pacientes probablemente no tan añosos, probablemente no con tantas comorbilidades, pero que se presentaban con desaturación muy importante, con buena curva de saturometría, o sea, esto era real. Obviamente que los primeros pacientes las han sacado gases arteriales hasta que le creyeron, pero fíjense que el paciente no está taquicárdico, tiene una presión arterial aceptable, una frecuencia respiratoria aceptable, pero sin embargo tiene una hipoxemia severísima. Se crearon muchas teorías a partir de esto que han sido derrumbadas, lo de la curva de disociación de la hemoglobina, generó mucho desconcierto acerca de si esto era realmente un distrés respiratorio, porque habían pacientes que no tenían esfuerzo respiratorio, que tenían buenas compliance, o sea, inesperadamente. Pero lo más importante me parece que esto generó un par de cosas, que es por qué los pacientes llegaban a desaturar tanto en forma sintomática y se presentaban tardíamente, y cómo poder hacer para identificar a esos pacientes antes. Y por otro lado, la dicotomía de estar, si estábamos intubando un número, una desaturación, cuando un paciente en realidad clínicamente no estaba tan mal. Y a estos pacientes les empezaron a llamar los happy hipoxémicos, o sea, los hipoxémicos felices, que era básicamente un paciente que desaturaba profundamente, pero que clínicamente no tenía un esfuerzo respiratorio tan importante. Estos pacientes sí lo que refieren en general es muchísimo cansancio y fatiga, imposibilidad para caminar por debilidad generalizada, pero algunos ni siquiera refieren disnea. Y se tomaron dos medidas para esto. Primero, un programa de monitoreo ambulatorio de saturación. Para esto eran los pacientes, muchos pacientes vienen a la guardia, se diagnostica que son un caso probable de coronavirus. Ya para esta instancia no se testeaban a los pacientes leves, o sea, uno tenía un paciente con el cuadro clínico compatible, si no se iba a internar no se hacía hisopado, y lo que se determinaba era que si tenía una imagen compatible con infiltrado, sea placa, tomografía, casi no se utilizó, o ecografía, el paciente tenía 45 años o más, y tenía alguna comorbilidad, estos pacientes eran candidatos a monitoreo ambulatorio. Para que tengan una idea, nunca hubo un criterio de internación escrito o publicado, pero el manejo clínico habitual era que si un paciente saturaba más de 94%, aunque tuviera infiltrados bilaterales, si saturaba más de 94% y clínicamente estaba bien, los pacientes se iban a la casa. Y obviamente la dificultad de esto es poder identificar cuáles de esos pacientes iban a evolucionar mal. Entonces, lo que empezaron a hacer fue darles de alta con un saturómetro, con una aplicación en el celular, donde dos veces al día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, tenían que tomarse la saturación y completarlo en la aplicación. Si la saturación era baja, eso genera una llamada inmediata por parte del personal de salud, y si no, igual habían controles diarios de saturometría. Y esto lo que les permitió fue identificar precozmente a los pacientes, porque los pacientes desaturan antes de tener disnea. Y por otro lado, lo que se empezó a pensar es, si no íbamos a intubar a los pacientes que estaban desaturando a pesar del oxígeno, ¿qué estrategias pueden haber? Esta imagen es una imagen viejísima, de tomografía, que muestra cómo cambia el patrón al pronar a los pacientes. Es una tomografía de un paciente supino y una tomografía del mismo paciente pronado. Y como pueden ver, los campos posteriores, que son los más afectados al pronarlos, quedan aireados y la distribución
se invierte completamente. El mayor problema en las neumonías intersticiales, en el distrés y obviamente en el COVID, es la alteración entre la ventilación y la perfusión. Tratar de equilibrar las áreas ventiladas y perfundidas es lo que va a mejorar la saturación de oxígeno. Como pueden ver, se empezó a darle muchísima importancia a lo que es la pronación de los pacientes despiertos, sobre todo en la guardia. En la guardia no hacíamos pronación de pacientes ventilados por una cuestión técnica. Se requiere mucho personal para rotar un paciente ventilado con accesos centrales, con vías arteriales, y el riesgo supera el beneficio, así que solamente se pronaban pacientes ventilados en terapia, pero lo que hacíamos nosotros es pronar pacientes despiertos. Y este instructivo se le daba al paciente y se le explicaba que pasara entre 30 minutos y 2 horas, o sea, el tiempo que aguantara boca abajo, un decúbito, sentados, el otro decúbito, y volver de vuelta a boca abajo. Y esto mejoraba la saturación ampliamente. Hay un estudio que les puse acá, que lo hizo el gran Levitan, donde demuestra que la pronación de los pacientes despiertos disminuye la necesidad de intubación de hasta un 60% de los pacientes. Y esto se puede hacer con soporte de oxigenación, o sea, cánula nasal, cánula más máscara de reservorio, cánula de alto flujo e inclusive el uso de VNI. Así que la instrucción en la pronación es una medida que rápidamente puede mejorar la saturación de los pacientes, sobre todo en esos pacientes que pueden colaborar y que por sus propios medios se pueden poner boca abajo. Esto debería ser la primera medida en un paciente con hipoxemia severa en una sospecha de COVID. Y bueno, y se empezaron a aparecer reportes de casos de pacientes con saturaciones muy bajas, con neumonías bilaterales horribles, y que finalmente eran dados de alta sin requerimiento de intubación. Así que fue como una transición de las últimas semanas de marzo, donde habían intubaciones horarias, a empezar a buscar otro tipo de estrategias y alternativas. El hospital tiene camas con presión negativa y eso facilita mucho el uso del VNI. Se trataba de usar las salas de presión negativa para ventilación no invasiva y para el momento de la intubación. O sea, el paciente entraba a la sala de presión negativa, se intubaba y una vez que estaba estable salía de la habitación. El uso del estetoscopio era casi insignificante, la comprobación del tubo se hacía con capnografía, así que era todo mucho más rápido. Ningún paciente se realizaba tomografía, sí el uso de ecografía pulmonar era muy amplio, y bueno, y después placas portátiles para no tener que trasladar a los pacientes. En cuanto al tratamiento, no voy a hablar nada de esto, más que decirles y transmitirles que no hay ningún tratamiento aprobado para el coronavirus. Los tratamientos que se utilizan son off-label, o sea, sin sustento científico, y lo que llaman uso compasional, que es que la FDA aprueba porque no hay otra posibilidad. Hay muchísimos clinical trials que están en curso, estos son, les dejé acá solamente a modo de ejemplo, los que están en curso en el hospital, y para que sepan cómo era el manejo de la decisión, no es el médico a cargo el que decidía qué tratamiento darle a un paciente, porque hay tratamientos que no se pueden dar solapados. Por ejemplo, si el paciente es candidato a tocilizumab, no puede recibir corticoides, y para evitar ese tipo de problemas lo que se hacía es que el Departamento de Enfermedades Infecciosas seleccionaba qué paciente iba a qué estudio clínico y seguían cada uno su rama dependiendo de qué candidato. Pero algo sí muy importante que surgió ya para principios de abril es que se empezaron a anticoagular a todos los pacientes que se internaban. Este es un estudio propio del hospital, este es un preprint del Journal de la American College de Cardiología, y lo que mostró es que la anticoagulación de los pacientes disminuye la mortalidad. Son pacientes internados. Y si bien el grupo de los pacientes no ventilados, o sea, el grupo total de pacientes, los pacientes que se anticoagularon eran mucho más graves y sin embargo tuvieron menor mortalidad. Y por otro lado, el grupo de los pacientes ventilados era un grupo más homogéneo, de igual gravedad,
pero pudieron demostrar que los pacientes anticoagulados tenían menor mortalidad. Así que a partir de la segunda semana de abril ya se instituyó como protocolo de servicio, ah, no lo puedo mostrar, no sé qué pasó, anticoagular a todos los pacientes que tenían criterio de gravedad. Y se considera criterio de gravedad que requiere oxígeno más de 4 litros, que tenga un dímero de más de 1 o que requiera cualquier tipo de soporte ventilatorio. Así que básicamente todo paciente que se internaba se anticoagulaba. Y dependiendo de la función renal y la gravedad, hay tres ramas: enoxaparina, goteo de heparina o apixaban. Pero esto pudo demostrar la disminución de la mortalidad. Así que creo que eso es todo lo que tengo para contarles. Mucha información en muy poco tiempo. Me gustaría si se pueden responder preguntas o aunque sea dejarlas para después. Excelente, Sabrina. Excelente. La verdad que buenísima la visión de alguien que estuvo en el centro de la pandemia. A mí me da mucha ansiedad, mucho gusto, y obvio que uno tiene un montón de preguntas, y por ahí una de las primeras es cómo manejaban el personal en el hospital, si hacían turnos, o sea, hacían turnos de semana, rotaban en dos partes el hospital, o todos iban a trabajar todo el tiempo en su horario convencional, por ejemplo. Bien, es muy interesante. El sistema es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados acá. Un médico emergentólogo allá trabaja 32 horas por semana, normalmente. Los turnos no son fijos, o sea, los días y horarios que cada médico trabaja no son fijos y se van cambiando dependiendo de un esquema. Se requirió mucho personal externo, que viajaron de otros estados, sobre todo enfermería, y lo que más se necesitó fue técnicos de diálisis. Muchos de los pacientes terminan requiriendo terapia dialítica, y técnicos respiratorios, los que serían los kinesiólogos respiratorios, fue lo que más necesidad hubo. Ningún médico de emergencias tuvo que trabajar turnos extra, lo que es muy llamativo. O sea, lograron completar el servicio sin que nadie tenga que trabajar horas extraordinarias. Yo escuché muchas experiencias de Europa, de Italia, donde los médicos vivían adentro del hospital, y esto en el peor momento no se vio. El sistema está muy soportado por el resto del personal de salud, o sea, lo que es enfermería y técnicos, hay muchísimo personal que le facilita el trabajo al médico. Y eso se nota mucho la diferencia, porque finalmente uno no necesita tantos médicos para atender cientos de pacientes, lo que uno necesita en realidad es todo el soporte alrededor. En cuanto a los turnos y los contagios, o sea, lo que necesito que entiendan es que en una semana todo el mundo tenía coronavirus. O sea, no hubo nunca la etapa que ustedes ven acá de identificar un caso, aislarlo, aislar los contactos, que es la etapa en la que estamos acá, donde estamos intentando que esto no se prenda fuego, entonces es muy importante el aislamiento del caso individual. Allá la cosa sucedió tan rápido que no tenía sentido aislar a nadie porque ya estaban todos contagiados. Lo único que podíamos diferenciar es quién se enfermaba de coronavirus y requería una internación. Pero la infección era algo generalizado, entonces el médico solamente, o el personal de salud solamente dejaba de trabajar si estaba sintomático. De hecho, ya no se testeaba, no se hacía PCR al personal de salud. Simplemente uno dejaba de trabajar cuando estaba sintomático, volvía a trabajar después de 5 días sin fiebre o 5 días asintomático. Y eso es completamente distinto, pero porque lo que hay que entender es que no es que una cosa está bien y otra cosa está mal. La situación epidemiológica es completamente distinta. Eso es muy, muy interesante, digamos. Lo que sí se está haciendo ahora al personal de salud es pruebas de anticuerpos, sobre todo si uno estuvo sintomático 20 días después, y hay un trabajo ahora en curso para tratar de determinar si la presencia de anticuerpos realmente es protectiva
y lo que están tratando de hacer, porque así como subió, ahora los números están muy, muy bajos. Nueva York está teniendo menos de 100 muertos por día, cuando llegó a tener más de 1.000 muertos por día. Eso habla de una disminución muy grande. Y lo que están tratando de hacer ahora es volver a tener áreas de coronavirus negativo o pacientes que potencialmente sean negativos y poner a trabajar los que tienen personal de salud con anticuerpos en las áreas de coronavirus y personal de salud sin anticuerpos en las áreas limpias. Pero bueno, es todo un proceso medio experimental porque todavía nadie puede asegurarnos si la presencia de anticuerpos realmente nos protege de la enfermedad. Yo no puedo ver en el chat si hay preguntas. Entiendo, porque mi próxima pregunta era si habían testeado al personal, pero evidentemente ya... Es que es como que nos pasó por encima. O sea, la primera semana de marzo se desarrolló todo, de lunes a viernes fue como... Yo entiendo mucho la incertidumbre y las cosas que me transmiten los colegas de acá, pero... Fue exactamente así, todos los días había un protocolo nuevo, completamente nuevo, de a qué paciente testeábamos, qué hacíamos, quién se aislaba, y la situación fue mucho más catastrófica. Imagínense que nosotros pacientes con neumonía bilateral, las placas prendidas a fuego, saturando 94%, se iban a la casa, que es una locura, o sea, nadie lo haría fuera de la situación en la que se estaba. Pero teníamos en la guardia los pacientes que requerían oxígeno, que les llamaban las fogatas, un tubo de oxígeno, y gente sentada alrededor con una cánula compartiendo un tubo de oxígeno. Entonces, para que tengan una idea de el nivel al que esto puede escalar y llegar, y cómo uno va bajando los criterios, va cambiando los criterios de lo que es detección e internación. Porque yo sé que acá estamos internando pacientes asintomáticos con el objetivo de aislarlos y de evitar la propagación. Pero allá eso sucedió tan fácil que esa etapa ni la vimos, o sea, ojalá la hubieran visto venir para tener la posibilidad de realmente aislar a los pacientes. Lo que se generó simplemente es tratar de cierta manera, salvar a la mayor cantidad de gente con los recursos que habían, y eso hace que los criterios cambien completamente. Sí, algo para aclarar a lo que vos habías dicho, Sabrina, ¿no? Que muchos pacientes con saturaciones muy bajas no se intubaron, ¿no? Y eso lleva un poco a la conclusión de que la intubación orotraqueal no lo define una saturación de oxígeno, sino un comportamiento múltiple, clínico, complementario, radiológico y laboratorio, ¿no? Con el doctor Rodríguez hemos estado escalando montañas a más de 6.000 metros de altura con 69% de saturación de oxígeno y, bueno, nadie nos intubó, ¿no? Aquí estamos. Entonces, claro. La saturación de oxígeno aislada probablemente no sea un valor predictivo positivo para tomar una conducta, ¿no? Sí, o sea, es cierto que... La saturación de oxígeno baja es detrimental para el paciente y genera vasoconstricción pulmonar y empeora el distrés y todas esas cosas que fisiopatológicamente conocemos. Pero también hay como un acostumbramiento después de ver una cantidad de pacientes de que un paciente puede entrar saturando 40% y ponerle una cánula nasal y ponerle arriba una máscara de reservorio y pronarlo y que el paciente está saturando 89-90 y que eso es todo lo que necesitamos mientras el paciente clínicamente esté bien. Y que digo, en otra circunstancia clínica, uno viendo una neumonía bilateral en un paciente que satura así, uno rápidamente decidiría intubarlo. Pero lo que nos pasaba es que recibíamos al paciente, llegaba a máximo flujo con máscara reservorio, y los pacientes seguían desaturando. Entonces, hubo toda una semana de intubar un paciente atrás de otro y después mirando para atrás nos empezamos a preguntar si estábamos haciendo lo correcto. Y después empezamos a ver esto de pacientes que les iba bien. Lo que no tenemos todavía es una capacidad de predicción de cuáles son los pacientes que les va a ir bien y cuáles son los pacientes que les va a ir mal.
Y otra cosa muy importante es la conexión entre el sistema de emergencias y las terapias intensivas, porque siempre hay como un delay en esto de darse cuenta de las cosas, ¿no? O sea, la unidad de emergencia frenó las intubaciones y los pacientes subían a terapia con cánula nasal y máscara reservorio pronados, y llegaban y lo primero que hacían era intubarlos, ¿no? Porque es como la misma pregunta de cómo puede ser que no estemos intubando a esta gente. Y unos días después fue la terapia intensiva que se llegaron a dar cuenta de lo mismo que estábamos viendo nosotros, que habían pacientes que no requerían intubación. Obviamente, a largo plazo hay pacientes que requieren intubación, de todas maneras, y lo que todavía uno no logra identificar es cuáles son los pacientes que van a necesitar tubo y no, y si la intubación precoz realmente mejora la sobrevida. Por lo que veo yo, los números que no están publicados todavía, pero por los números estadísticos que manejaba el hospital, los pacientes que se intubaron les fue muy mal. Ahora, esto puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Que se intubaron los pacientes que eran muchísimos más graves y por eso los números les dan mal, o que realmente la intubación es detrimental, eso no lo podemos saber todavía. Acá hay una pregunta, veo en el chat, que preguntan si usaban ECMO de rescate, y sí, sí y no. En el pico máximo se dejó hasta de hacer RCP a los pacientes, o sea, la última semana de marzo y la primera semana de abril, que fue la saturación máxima del sistema, hubo una orden ya desde el prehospitalario de no realizar RCP de los pacientes con sospecha de coronavirus. Y esto tenía múltiples cuestiones, pero básicamente ustedes saben que la reanimación de un paro requiere un montón de personal, un montón de exposición, y se consideraba que el riesgo al que se exponía el personal y al resto de los pacientes que no se estaba dando la atención en ese momento era mayor que a los pacientes. Entonces, ECMO en ese momento tampoco era una situación muy favorable. Pero sí hubo pacientes, ya desde la terapia intensiva, que estaban ventilados y pronados, que se utilizó ECMO como medida de rescate, pero los números son bajos. Creo que el hospital tuvo 7 o 10 pacientes con ECMO, y algunos que han salido de ECMO. Así que sí, hay algunos casos, no tengo ahora para mostrarles, pero sí, yo, lo que sí se suspendió fue, el Hospital Mount Sinai en Nueva York tiene 7 hospitales, 7 en total. Lo que se suspendió es el traslado de pacientes para hacer ECMO. Normalmente lo que hace el sistema es que cuando uno tiene un paciente con requerimiento de ECMO, el equipo de ECMO viaja hasta el otro hospital, se canula, y se traslada ya con ECMO, para no trasladar al paciente en insuficiencia ventilatoria o hemodinámicamente inestable, si requiere ECMO. Eso se canceló, básicamente porque, como les digo, la logística y el empleo de personal superaba la capacidad del sistema. Acá hay otra pregunta. Bueno, esto del uso de ultrasonografía pulmonar... Nada, excelente la clase de Leandro Giovane, porque refleja muy bien lo que vimos en la experiencia. Se usó para distintas cosas. Algo que no les conté es que el paciente ambulatorio, el paciente leve, tenía un lugar aparte en la guardia para atenderse, donde cada paciente pasaba a un consultorio y quedaba encerrado ahí con un teléfono, se lo atendía por teléfono, se tomaba toda la historia clínica, y después se entraba a la habitación 5 minutos donde se lo revisaba, se hisopaba y el paciente se iba. Para evitar hacer radiografías y trasladar a todo este volumen de pacientes a rayos, se utilizó la ecografía pulmonar como screening de infiltrados. Sobre todo para determinar qué pacientes necesitaban monitoreo de saturación en domicilio y quiénes no. Entonces se utilizó simplemente como identificar quién tenía infiltrados bilaterales y quiénes no. La decisión de internar era clínica y en base a la saturación, pero los pacientes que estaban clínicamente bien, pero con infiltrados bilaterales, por ecografía, entraban en este programa que les dije de saturonometría. Así que fue muy muy importante en el ambulatorio, que uno a veces no lo piensa más ecografía, lo piensa más en el paciente crítico, que es mucho más rápido tener un médico, el mismo médico que esté capacitado para
auscultar al paciente y tomar la historia clínica, haga un rastreo de ecografía pulmonar y determinar si tiene infiltrados o no. No va a cambiar el criterio de internación, o por lo menos en nuestra experiencia no cambiaba el criterio de internación, porque inclusive en pacientes completamente asintomáticos se ven infiltrados, se ven líneas B bilaterales, pero sí mejora el seguimiento. Y por otro lado, una discusión muy amplia que hubo ligado a esta idea inicial de que coronavirus es distrés, con el uso de restrictivo de fluidos en los pacientes. Y la realidad es que esto no se puede generalizar tan ampliamente, sino que cada paciente debería recibir individualmente la cantidad de fluidos que requiera. Y la ecografía es una herramienta muy útil para tratar de determinar el volumen intravascular de los pacientes. No vamos a poder usar las líneas B como signo de congestión pulmonar, pero sí al menos poder hacer una medición de la vena cava y poder hacer una estimación de la función cardíaca para decidir qué cantidad de fluidos administrar. Hay muchísima comorbilidad, piensen que como enfermedad inflamatoria, que es el coronavirus, se desatan un montón de cosas. Hemos visto decenas de pacientes con cetoacidosis diabética y coronavirus, ¿no? Una cuestión de esta cuestión inflamatoria. Y obviamente son pacientes que uno habitualmente utilizaría grandes volúmenes de líquido, y está esa dicotomía en decir el paciente tiene líneas B bilaterales, así que ayuda un poco en ese sentido. Nosotros tomografía no le hicimos a ningún paciente. Ningún paciente se le hizo tomografía. Se consideraba que el traslado del paciente a tomografía, el tiempo, el personal, era un gasto de recursos muy grande que no termina cambiando, por lo menos en nuestra circunstancia epidemiológica, las decisiones clínicas. Entonces, lo que se hacía básicamente era diagnóstico por radiografía o por ecografía, anticoagulación que le correspondía a casi todos los pacientes, y en aquellos pacientes con shock indeterminado, con sospecha de TEP masivo, la ecografía muy útil para la decisión de hacer fibrinolíticos o no en estos pacientes. Bueno, buenísimo, Sabrina. Nos hemos pasado bastante del tiempo. Eso veo. La idea era cumplir con la hora de conferencia. Les agradezco muchísimo a Leandro y a Sabrina por esto y a todos los que participaron de la conferencia.